Hello, Hi, good evening. Hey, good evening. How are you? Welcome. Welcome to English. Good evening. Hello. Thanks. Ana Cecilia. Also, we have Saida, Kristen, Ernesto. Welcome, guys, for being on time. That's very great. So welcome to all of you guys to be here. Again. So yeah, well, always on time, so that's good. Thanks for being here, guys, on time. Let's wait the other partners that they will be joined as soon as possible today in the class. And before that we start, I would like to ask you, how was your day, by the way? How was your day, guys? Who wants to start telling me about your day? How was your day? ¿Cómo han estado? Cuéntenme. ¿Qué novedades tienen? Cuéntenme. No todos. I have a great weekend. I have a great weekend. Yeah. That's important. Sleep. Okay, so you're taking advantage of all the time, so that's good. Everything. Hola. I'm fine. Okay, so great. Welcome to Marisol, Betania too, Saida, Marlene, Omar, Francisco, and Kristen and Ernesto that is joining here today. So welcome, guys. We start another day of challenge. Otro día más, otro granito de arena que vamos a ir agregando ahí en nuestra clase de inglés. Como si nada, ¿se recuerdan cuando empezamos y miren cómo vamos ya? Esto es súper rápido, ¿verdad? Pero the most important is that we are learning. O sea, pero lo importante es que vayamos aprendiendo, ¿verdad? Que ese es el objetivo principal de nuestra clase, ¿verdad? Que vayamos aprendiendo, que vayamos potenciando nuestras habilidades en el idioma, ¿verdad? Que es algo que necesitamos adquirir día con día y todo se logra con la práctica. En serio, créanme que 2 horas diarias durante la semana es un tiempo buenísimo. ¿Y saben por qué? Cuando yo comencé estudiando inglés, y bueno, lo aprendí en menos de un año, pero yo recibía solamente, sin mentirles, creo que recibía unas 5 horas a la semana. Y de ahí, o sea, yo tenía que ir estudiando, repasando. Entonces yo comencé con 5 horas diarias. En un tiempo prolongado, 6 horas, y entonces ya a los 7, 8 meses, ya mi nivel de inglés ya era diferente, ya lo hablaba, ya me comunicaba en inglés, ya podía decir ideas y muchas cosas. Entonces ya a las 7, 8 meses, ya mi nivel de inglés ya era diferente. Entonces imagínense ustedes que reciben 2 horas diarias de lunes a viernes, o sea, ustedes en ese tiempo, confío yo, que van a tener un nivel de inglés muy buenísimo, en serio, se los digo, porque comparo my experience with the time that I had when I was studying, in comparison to your time, you had 2 hours every day, from Monday to Friday, you have an incredible results. It started because we started in the first level, so most of you have like some time of experience, algunos tienen más tiempo de acá, tienen un poquito más de experiencia, algunos ya han estudiado inglés, otros todavía no. Entonces, que esa ventaja de que algunos pueden inglés, y unos pueden inglés quizás porque han tenido más experiencia, pues les puede ayudar a los demás, a los que todavía están estudiando, están aprendiendo, since the very beginning, que sería desde cero, y pues van a tener resultados extraordinarios. So that's what I can see. Let me see, we see Guillermo Alejandro Amaya, Brenda Beatriz Calderón, y José Rodrigo Hernández, Cristian, ya yeah, usamos here. So Guillermo Alejandro, ya yeah, I can see Cristian. Hello, Guillermo Alejandro. Good evening. Good evening, coach. Teacher, perdón. Yeah, that's okay. Could be. We have different functions, right? So time ago used to be just teacher. So we are a coach. We are assistant. We are, you know, I don't know, different job positions we have today. Okay. So let's wait and
And I would like to ask you, do you have the presentation? ¿Tienen la presentación que les mandé? Me dicen si la pueden visualizar. Yes. Yes, you have it. Okay, perfect. You have it ready, so that's good. Let's see. A ver, alguien más que nos cuente su día, cómo ha estado. Teacher. Yes. Yo tengo... ¿Hola? Sí, yo quisiera saber si será posible que la presentación sea para tenerla, digamos, más, o poder imprimirla. No, no sé si es posible. ¿Cómo? ¿Que la envíe más temprano? ¿O cómo? ¿Cómo? Sí. Sí, más temprano. Sí, fíjese que hay días que las mando, hay días que las mando más temprano, otras que las mando más tarde. O sea, al mediodía ya la tengo yo, ¿verdad? Ya las presentaciones, digamos que a las tipo 12 o 1, ya tengo las presentaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es que las vamos a mandar más temprano. Porque a veces ya las tengo y digo, bueno, se las voy a mandar antes de la clase, ¿verdad? Para que ya pues estén preparados, le den una revisada. Pero, yeah, as soon as I have it, I will send it to you, okay? That's what we have to do. Okay. And I like it because you are like printed. O sea, me gusta la idea porque usted lo va imprimiendo y eso está muy bien, es bastante interesante. También recordarles que en el manual, los ejercicios que hacemos acá son iguales, are the same as the ones that we have. También puede trabajar con el manual porque prácticamente son los mismos ejercicios. A veces que le ponemos alguna información adicional, por ejemplo, cuando es un tema de grammar, yo sí le incluyo algún ejercicio adicional o algo así. Así que también eso nos va a servir. Okay. You're welcome. Okay, let's go on with the next one. One second. Okay, I would like to ask you, we start the unit number 3. Ya iniciamos la unidad número 3. ¿Quién me dice, who tells me what's the name of this unit? Can you tell me what's the name of the unit for this week? What's the name of the unit? Yes? Teacher, show us the presentation. Huh? In the manual. So checking the manual. In the material. So we have, where do you work? That's the name of this content. So we have a VRA conference, 11th. Information, questions, and answers with what? So we're going to study the famous WA questions. That is a way in which we can ask some questions in English in the simple present. Vamos a estudiar lo que es el uso del presente simple, pero vamos a estudiar con preguntas, con las W equations, like what, where, when, how, which, who, que son las famosas WH questions. Este día usted va a saber cuáles son, what are the WH questions. Eso vamos a estudiar este día. Así que veamos, let me see the attendance list again. We have 10 people here. We have Anna, Jose, Brenda, Christian, Guillermo, Jose Rodrigo, Marisol, Mauricio Antonio Rivera, Omar Francisco, and Zaira Marlene. Okay, so we're going to start because of the respect to everybody that is here early. Para todos los que están aquí temprano, ¿verdad? Mis respetos, porque ustedes están a tiempo siempre en las clases y pues eso es muy, muy interesante, ¿no? So, let's do it. Let's do it. ¿Qué dicen? Yes. Yes, yes, yes. Let's start, guys. Okay. Yes. So, the topic is, where do you work? So, if I ask you, where do you work? That would say in Spanish, ¿dónde trabajas? So, teacher, yes. Teacher, perdón. Fíjese que no puedo descargar la unidad 3 del módulo, perdón. No sé si me la puedes reenviar por WhatsApp, por favor. La presentación o el... No, el
El módulo, sí, o sea, el PDF. Ah, pero ese está en la plataforma de inglés. No, perdón. Este que está viendo usted, que tiene la pantalla de fondo, es el que no tengo. Ah. No lo puedo descargar, por favor. I will resend it to the group. Lo voy a enviar al grupo, ¿ok? Ah, va. Ok. Great. Ok, so... Let me see here. Okay, I'm actually sending it right away. Wow, so that's challenging. All right, let's go, guys. So we're talking about the meaning and use and the form, the structures, and also the exercise. So, and also the motivation is very important. Okay, guys, what is the general objective? To talk about the people's work and their functions in the workplace. As we know, because we have been talking a little bit about your personal experience in their jobs, we talk about what other people do, what your partners do, so we are like socializing some personal experience in this process, right? Estamos hablando acerca de dónde trabaja, y me decían cuáles son funciones. I attend people, I am a manager, I am a customer support, a customer agent service, actually in charge of taking care of the office. Y comenzamos a hablar acerca de diferentes funciones, different functions in the job, right? Entonces hablábamos acerca de eso. Pero ahora vamos a continuar con el objetivo de esta clase. What is the goal of this class? Christian Ernesto, can you help me to read this one? Can you help me to read the goal que vamos a estudiar este día? Of course. Yes, thank you. Good evening, everybody. Good morning. I will be able to describe the different departments in your workplace and what they do. Super, Christian. Great job. So we're going to talk about describe different departments. Right? The focus about this class is going to be to know a little bit about departments in your workplace and what they do, what people do in the office. Most of the time, we had the opportunity to be in a job, estamos en un trabajo, pero nosotros siempre visualizamos qué hacen los demás, nuestros compañeros, what people do in their job. So this is a very interesting, you know, experience, you know, to know about it. ¿Qué más? Vamos a ver. Dice brainstorming. Let's start brainstorming about different departments in your workplace. Where do you belong to and what do you do? Vamos a contestar este ejercicio, vamos a trabajarlo en pairs, vamos a hacer pequeños grupos. Vamos a hacer un backup porque la vez pasada lo hicimos, pero ya no sé si ya se nos olvidó o todavía lo tenemos like active, fresh. So what we had to do is we're going to talk about where do you belong to, what is the department that you belong to, and what do you do, cuál es el departamento en el que usted está, y what do you do? ¿Qué hacen ese departamento? Para eso, I will give you some, like 2-3 minutes to recap, to check the information you wrote in the previous class. And then we're going to make the small groups and the breakout rooms. And we're going to socialize with the partners about what do we do and what do you do and where do you belong to? I belong to this management department, so we're in charge of taking care of people's attention. So we provide the people the information given for the products. Or just I'm the accounting department. So we are responsible for taking care about the people's economy. So we just make some payrolls and et cetera. So you describe about what you do. Entonces, necesito que en este momento piensen en esas dos preguntitas. And then we're going to move into the breakout rooms and we're going to socialize with the small groups this information. Vamos a hacer como, lo vamos a hacer un poquito different, vamos a ir haciendo randomly, vamos a elegir estudiantes para que cada día trabajen with different people. It's gonna be the goal. Cuando alguien ya termine, por ejemplo, ya tenga su idea de la información, me dice, ready. Solo una pregunta. Yes. Cuando es where do you belong to, ¿a qué se refiere? No le entendí muy bien. It is related to the department.
Where do you belong to? ¿A qué departamento perteneces? Entonces, ¿a qué departamento? Ajá, cuando alguien dice, where do you belong to, significa dónde perteneces. Solo la pregunta de por sí es dónde perteneces. Ok, hoy sí. Yeah. Ok, hoy sí. All right. Muchas gracias. Oh, you're welcome. Referring to the department. So, pero antes quiero hacer un feedback. So, what is a department? José Arnoldo, can you give me the idea about what is a department? Can you help me? Can you help me to read? Me ayuda a leer, José Arnoldo. Here, what is a department? What is a department? Department, non a distinct part of anything, arranged in division, a division of a complex or organized system. When the principal branch of a governmental organization. Thank you so much. So, two words, you did a great job, José Arnoldo. A pesar de que no lo habíamos leído antes, lo leyó muy bien. Solo nos referimos a organized y branches. So, organized and branches. Great job, José. That's cool. So, that is the definition about department. It's a department. This department is a distinct part of anything arranged in divisions, like a complex whole organized systems or the principal branches of governmental organization. Significa que es una parte distinta de una división, ¿verdad? Por ejemplo, como sabemos, hay una compañía y está dividida en diferentes partes, en este caso, en divisions. Y una división es un sistema organizado de una raíz principal, es decir, cada departamento pertenece a la compañía, right? So, belongs to the company. Entonces, se convierte en una branch, que significa una rama de cada, digamos, empresa. Of governmental organization, podría ser. Entonces, that's the main idea. Y podemos encontrar algunos departamentos. What department? Tenemos function of various departments. Tenemos production, que ahí donde está la mano pesada, ya el peso pesado, donde se producen muchas cosas y usted trabaja en products. The production place is, you know, people who work, the workers directly with the products. Finance, que sería el departamento de finanzas, the finance area. Ah, si usted trabaja en área financiera, pues, you know, I work in the finance department, in the human resource department, and in some cases, information technology department, que trabaja en las área de comunicación, en las redes. You can work in that. Si está también en el de marketing and sales. También es otro departamento también de marketing and sales. In some cases, information technology, que sería también information technology department. Más que todo, por ejemplo, cuando usted quiere mandar información a empresas, pero usted va a través de faxes, you know, emails, so you can work in the area during the information technology department. And perhaps there could be some other department that we can mention in these as an idea about the departments. Esto es como una información adicional para que usted diga, teacher, y cuáles son los otros departamentos. I don't know, so we can talk about those departments. Okay, this is the two questions would be, where do you belong to and what do you do in the company? So, is anybody ready? ¿Hay alguien listo ya? ¿Todavía no? No. No yet. Okay, no yet. If you have any question, don't hesitate and ask, and I will be more than glad to help you.
Okay, by any chance, do you have any question? You can say, teacher, how do you say these? Or so you're ready, so we can socialize in the small groups. Don't worry, guys, we have the opportunity to speak and practice. That's the good part of this. Don't forget that we have some departments in the case that you don't remember about the departments. We have some examples about some very famous departments that maybe we can apply, you know, we can work. So those are very, very important in a company. So that's one of the goals we have here. ¿Cómo vamos? ¿Ya casi? ¿Todavía no? ¿Cómo vamos, chicos? Finish. Finish. Ok, entonces vamos a irnos a los breakout rooms. Vamos a tener un tiempo bien corto. So we have exactly 6 minutes to work in this. We are 12 and... So we're going to make 4 groups of members. So I'm going to stop sharing and we're going to have 6 minutes to work in this. 2-4 groups of 3 members. Let's see what happened. And let's go with the first one. And the first one will be Ana Cecilia, Jose Rodrigo Hernandez, and Zaira Merdeni. The second group will be Brenda, Jose Arnoldo, and Mayra Veraliz. In the third group will be Christian Ernesto, Guillermo Antonio, and Mauricio Antonio Rivera. And in the fourth group, Guillermo Alejandro, Marisol, and Omar Francisco. So you go and you ask the questions, where do you belong? What department do you belong? And what do you do there? So 6 minutes. Good luck. Thank you. You're welcome. And thank you because you have the opportunity to practice here in the class. And also we have and William, so he goes to the group number 3. William Villan. Let's go and practice English. This is the time for you to produce the language in the best way we have. Perfect. So those groups are going to socialize. Those groups are going to socialize a little bit about what they do, what department do they belong to, and what they do in their job. So let's see what important they will say. So I'm just going to be monitoring about their personal experience. Let's see what happens. Where do you belong to? I am department administrator of Hotel Andoria. Ana Cecilia, where did... I belong to human rights to capacitation. Government people. Escuchar. Yes, yes, yes. Pero no yes. lo anoté y si lo repite. Okay. Okay. I
Cecilia. Belong to. People. O sea, es en casas a personas del gobierno, otras. Y no lo podríamos como escribir acá en el chat. Sí. Porque yo le escucho bien entrecortado. No sé cómo me escucha a mí. Sí, es que tengo mala conexión. Solo esa pregunta, la otra también. What do you do? La otra sí, también igual. What do you do? What do you do? Sí, porque la primera, where do you belong? Where do you belong to? Y luego la siguiente, responder qué departamento pertenecemos, sería what do you do, qué hacemos en el departamento. Ahí lo escribí en el chat. Gracias. Ahora, la siguiente pregunta entonces es Zaira, what do you do? I am Che, cell of era in department accounting. Accounting. ¿Verdad? Ajá, department accounting. Ajá. Uh-huh. Pues ese, in department accounting. Okay. Then what do you do? Supervisar, no sé cómo se dice. Supervising. Supervisor, a cashier, check report sales day, and conciliation bank and report the inventory. Great. All is okay. Supervising. 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 Ah, va. Es entonces. Yes. Ahora yo le pregunto a Brenda. Ya. Va, solo que las preguntas, muchas no sé si las tengo bien. Sería in you, creo. La primera sería in your workplace. Where do you work? Where do you work? Where do you work? I work in Ferretería Mexicana. Luego sería where do you belong? I am in a department accounting. Elaine. Igual a mí. Yes. Accounting department, so we switch like accounting. Ah, okay. Accounting department. Ah, okay. Sí, que repítalo. Accounting department. Okay, I am in accounting department. Yes. Luego, what do you do? I work reports, I do a fiscal book, inventory, other formalities. Go to the bank, enter information account, and review the documents, the different documents, and other functions. Interesting word, review. Yes, review. Revisar. Review the
documents. Teacher, I have a question. Cuando dos personas coinciden en un puesto, ¿es correcto decir even? Even, no, has a different meaning. What would you say in Spanish? What word do you want to say? Because even is como incluso, or we coincide, or we coincide, de coincidir, tal vez podría decir que coincidimos. O sea, porque muchas veces usamos el me too. Sería lo mejor. Hey, me too. También pues, es mucho mejor decir me too. Okay. Or you can say teacher. Or hey, we coins it. In this case, Mayra and Brenda, they are accountant. Yeah, they coins it. Yeah. Entonces, they coins it. In his workplace. In this case, well, they coincide. So they coincide. They coincide. Coincide. Coincidimos. Cuando, hey, coincidimos. We coincide. Excellent. Excellent, ladies. I have that, my change. Just to yeah. Voy de... Primero maestro. Sería con Guillermo, con Guillermo. Ah, Guillermo. Sí. Where are you do? Esa es la primera. Where are you? No, perdón. Where are, sí, la primera. Where are you do belong to? Where do you belong? Where do you belong to? Yes. Where do you belong? Yes. I belong marketing and sales. What do you do? I am cashier. Order products. Photography and design. And design the. Se me olvidó cómo me dijiste que lo dijera. De diseños, ¿cómo sería? Designing, ¿qué es diseños? Es designing. Es que le tomo fotografía a los productos y los envío por correo. Entonces son como pequeños diseños o propaganda, ¿verdad? De marketing. Ok. That would be like advertisement, for photography and advertisement. Photography and advertisement. In advertisement. Yes, advertisement. Advertisement. Photography and. Es propaganda. Ad. Exacto. Sí. Advertisement. Y ahí está, mire. O publicidad también, relacionado a la publicidad. Advertisement. Photography and advertisement. Advertisement. Okay. Vamos a capturar esto porque sirve. Yeah, it's important. Yeah, that can okay. Help. That can help definitely. Compañeros, una pregunta. Compañeros. Sí, yeah. Sí, dinos. Dice question. Entonces, sigo un poquito perdido, ¿va? Cuando me preguntan, where do you belong to? I belong, tengo que poner, o I am belong. O sea, en forma de contestación, ¿va? En forma de answer.
Vaya, por ejemplo, si aquí dice, aquí la pregunta sería, where do you belong? O sea, ¿a qué dónde perteneces? Entonces yo o en este caso, I belong to. I belong. Ya. Yo pertenezco. Ajá. Ya que la palabra belong significa pertenecer, entonces yo pertenezco al departamento. I belong to the finance department. I belong to the publicity and marketing department. Okay, so in your case, su department would be this one. Yo creo que el suyo sería como production, marketing and sales department, marketing and sales. Marketing. And teacher, sales. Y se podría responder como I am, digamos, warehouse department. I am, no. No, creo ese, yo que ese no. Ese es para decir qué hace. Ajá, ahí es para decir qué es lo que usted hace. I am a sales person. Soy un vendedor. Okay. Y aquí le está preguntando a qué apartamento, qué departamento pertenece. ¿Qué departamento? I belong to the delivery department. Ok. Sí, porque ya en la otra pregunta le es, what do you do? I am a chair of the delivery of cable and inventories. Ajá. So, entonces ahí ya cambia. Ya cambia. Ajá, sí, es cierto, ahí cambia. I am. Ajá, exacto. Ah, pues seguí, Mauricio, por favor. Con Guillermo estabas todavía. Sí, con Guillermo. Yo ya terminé. Ah, no, sí, es cierto. Me contestó. Yo ya he terminado. Hi, teacher. Hi, coach. Teacher. What? Su micrófono, teacher. Oh my god. So I was like, oh, I thought I was active. Okay, guys. Everything okay? Okay. Yes. You finish or you're still socializing the information? Teacher, how do you say yo facturo o yo creo las facturas? I make the bills. ¿Podría ser así? Ajá, correcto. Exacto. I make the bills. I make the bills. Ay. That's correct. Estamos anotando lo que ya dijimos, teacher. Okay, great. So, because the most important thing about this exercise is that you listen, and also you can don't forget about this information because it's going to be valuable. Porque esta misma información más adelante la vamos a necesitar nuevamente. How can we describe what we do in the company? So it's going to be important. So everything that surrounds us is going to be like important. Todo ese vocabulario nos va a servir, especialmente para esta área laboral. Okay, so ya todos pasaron. All of you finished? Finished. Okay, yes, wow. Finished. Yes. Oh, very active, guys. I'm going to move to the last crew, and then we're going to go back to the plenary. Okay, so this is time is over. I'm sending the guys a message that they had to join. They had to join the meeting again because they have been socializing some information about the activity. So let's see what they say and how they have improved in this. So let's send them back to the meeting again.
Profe, teacher. Yes, 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 hello, hello. Este, le comentaba a mis compañeros ahí que a mí quizás lo que me cuesta un poco es la pronunciation. Es que fíjense que creo que mi distorsión es desde cuando estudiaba, porque como hay verbos que se escriben lo mismo, se pronuncian similar, pero son distintos, o sea, son palabras distintas, que, ¿sí? Entonces ahí es donde yo quizás me cuesta un poco el inglés, porque como para hablarlo hay que escribirlo, entenderlo y pronunciarlo. Yes. Entonces ahí es donde quizás yo me he quedado un poco. Entonces okay. Necesitaría la ayuda de todos. Yeah, that's the goal. That's the goal, definitely. So, eso no, es importante. No es el único. Claro. Ahí no, está. Yeah, no se preocupen. Recuerden de que estamos iniciando este módulo 1, ¿verdad? Este módulo 1 que en el cual nosotros vamos como beginners. Vamos en el proceso. Y a veces lo que sucede es de que nosotros estamos en un nivel y queremos saber ya todo. Esto me acuerdo como cuando yo tenía una guitarra, when I was learning to play the guitar, y me dieron la guitarra, yo quiero aprender a tocar. Y entonces me dijeron, first you have to learn the chords, the high chords. Tienes que aprender los acordes, los mayores. Y entonces I was like, hey, pero, o sea, ya quiero tocar una canción. O sea, no, es que tenés que ir primero por los acordes. Entonces, todavía recuerdo porque, o sea, yo quería que tener ya la guitarra y que me dijeran, mira, vas a tocar ya y ya empezar a tocar. Wow, it's like a process. Y quizás aprendí hasta como a los 6 meses aprendía, o sea, desde que inicié, digamos, a los 6 meses, ya medio, como dicen en Spanish, charamuqueaba, say in El Salvador, right? Beautiful word, Salvadorian expressions here, we love that. Entonces, vamos a un proceso muy bueno. Claro, vamos por buen camino. So, cada nivel vamos a ir exigiendo más. Por ejemplo, la primera semana no sabíamos del verbo to be. La segunda semana no sabíamos cómo describir nuestro trabajo. O ya describimos nuestro trabajo, describimos en qué departamento estamos. En la tercera semana estamos describiendo el uso del presente simple con el do y el does. Entonces, in the way that we go step by step, working so hard, we're going to be acquiring more knowledge. It's going to be valuable. Ya cuando estemos en la quinta, sexta clase, usted ya va a saber cómo usar el verbo to be. Ya va a saber cómo hacer preguntas con el do y el does. Ya va a saber cómo expresarse y cómo explicar su job position. What department do you belong to? So we're going to be actually in the process. Pero a pesar de eso, pues yo lo felicito a todos, porque yo lo he visto en todos, que a pesar del nivel con el que estamos trabajando, ustedes tienen un buen conocimiento y pues ahí van, no se quedan. You don't stop, you go on that, right? Vamos a pasar a asistencia. Help me with that, please. Ana Cecilia. Present. Ana Lilian. Present. Okay, Ana Lilian, thank you. Brenda Beatriz. Present. Cristian Ernesto. Present. David Orlando. David Orlando Álvarez. No está. It's not. Eli tampoco está. Eli Atzael, he has a permission. Guillermo Alejandro Amaya. Aquí. Ok, great. Guillermo Antonio García. Present. Jaime Gustavo Díaz. Jaime Gustavo Díaz is not here, right? José Arnoldo Mazariego. Present. José Rodrigo Hernández. Present. Karen Vanessa Morataya. Karen Vanessa, she's not. Loida, she's not too. Marisol Betzania Pacheco. Present. Mauricio Antonio Rivera. Present, teacher.
Present. Okay, Mauricio Enrique García. No está dicho. He's not here. Mauricio Enrique is not here. Mayra Veraliz Moreno. Present. Thank you. Omar Francisco Hernandez. Present. Zaira Marlene Larín. Present. William Alfredo Villeda. Present. Thank you so much. Right. Okay, guys. Let's continue with your class. Congratulations to everybody for the activity. So I was listening to all of you describing about the locations, where what department do you belong. So that was actually a clear idea. So I really like it. Vamos con el siguiente ejercicio. Listen to the teacher read the following departments in a company. Then match them with the activities they perform. For example, van a repetir el siguiente vocabulario, so you repeat after me. The first one, number one, production. Practice. Production. 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 Number production. Two. Number two, repeat the number two. Research and development. Research and development. Research and development. Research and development. Con E. Development. Research and development. Research and development. Yes. Development. Number three. Purchasing. 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 Yes. Purchasing. Purchasing. Next one. Marketing. 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 Number five. Human resources management. Human resources management. Yes. Management. Number six. Accounting and finance. Accounting and finance. Accounting and finance. Accounting and finance. Yes. Accounting and finance. Accounting and finance. That's correct. Accounting finance. Okay, that's correct. And that is actually the goal, right? So let's go with this. What we had to do, guys, is say, listen to your teacher while we practice and then match them with the activities they perform. Van a leer cada una. Por ejemplo, tenemos production, que es producción, research and development, que significa desarrollo, y en este caso research, que significa cuando usted investigación y desarrollo. Ese también es otro departamento. A veces cuando las empresas se proyectan a una búsqueda de superación, entonces ellos buscan, están en el área de research. They focus about making the company grow, so they research and development. What is the meaning about research? To be more specific, research significa investigación y desarrollo. Luego viene purchasing. Purchasing, que es el departamento de compras. El departamento de compras, purchasing. Luego viene marketing, que es mercadeo, de marketing. Es el mercadeo, human resources management, que significa como la dirección, ¿verdad?, de recursos humanos, el departamento exclusivo para recursos humanos, y accounting and finance, de contaduría y finanzas, que sería la número 6. So, what you had to do, guys, you had to read the description about each one, and we're going to match the definition with the word. So that's going to be the rule. Van a investigar y van a tratar de unir la palabra con el concepto. El ejemplo dice research and identify what customers want. Dice que investiga e identifica qué es lo que quieren los clientes. ¿Cuál creen ustedes? Number four.
Number four. Sería marketing. Marketing. Research and development. Ah, podría ser research and development, que desarrollo e investigación. Entonces dice que research and identify what customers want. Podría ser que research y development sea la uno que dicen ustedes. No. Yes. Vamos a ver. Veamos si la ponemos y vamos a ir viendo una por una y si no la cambiamos. Number two, I need at the right place. Dice que, bueno, identifica lo que los clientes quieren y necesitan en el lugar indicado. Ok, number two. Ya leímos esta. Ok, vamos con la número 2. Recruit, select and train new employees for the right job in the company. Wow. Human resource management. Number five. Human resources management? Yes. Yeah. Yes. They recruit, select and train new employees for the right job in the company? Yes. Okay, entonces. Always. Oh, great. Entonces ellos reclutan, seleccionan y entrenan a los nuevos empleados para el trabajo correcto en la compañía. Wow. That's right. That's cool. Human resource management. I like this job. Siempre me ha gustado esto de este trabajo. Sí me gustaría realmente de human resource management. But, I mean, I love what I do, pero quizás como una otra opción sería the human resources. Me llama mucho la atención. Look for the best candidates for the company. Buscar los mejores candidatos para la compañía es ver perfiles, you see profiles, attitude and everything. La tercera, keep the financial record of transactions involving monetary flows. The number six. Number six. Accounting and finance. Vamos a ver. Number six. Okay, entonces, uy, este color no quería. Okay, that's better. I didn't like this color. I didn't want to use this color. So I'm going to use a different color. Just not get confused. I'm going to use this one. Okay, orange. I'm going to use orange. So the number six is this one, right? Keep the financial record. Okay, next one. Control and supervise the production, workforce, and inventory. Production. Vamos a ver. You know a lot. You know. We're going to use green. Entonces, we go, screw here. Production is controlled and supervised. Okay. The next one, develop, design new and improve existing products or processes. Develop, design or improve. Number four. Significa desarrolla, diseña nuevos o productos existentes para mejorar o procesos. Number two. This is number two. Research and development. Ah, entonces caemos en lo mismo que habíamos dicho que, bueno, yo dije que la primera era la número 4 y dijo que podía ser la 2, entonces me quedaba la número 4 en esa, pero sí, no es marketing, entonces la 1 tendría que ser marketing. La 1 tendría que ser marketing. Marketing. La 1 es marketing. Va, bueno, borremos, pues ustedes mandan. You're the boss. Entonces, decíamos de que esta sería marketing. Esta. Ajá, la uno. Ok, ahí está. We go back and we're going to use purple. Entonces, si sería marketing, vamos a ver y luego hacemos un consenso. Ok, marketing. 4, 5, 6, 1, 2, esta, 3. Like that, right? Entonces, develop
design or new. The number two. Okay, vamos a ver. We're going to use yellow. Sería este, right? Five, this one. Okay. One, two, three. Okay, and 4, 5, 6, 1. Buy and acquire new raw materials. Yes. Purchasing. ¿Qué significa compras? Purchasing, ¿qué significa compras? El departamento de compras, the purchasing department. Entonces dice que compra y acquire significa adquiere materiales de producción, right? Acquire raw materials. Miren qué interesante todo esto de las empresas, and you know this material. So that's we learn from that. ¿Alguien de ustedes está en este estos departments? Production, research and development, purchasing, marketing, human resources management, accounting and finance. Okay, so for the next time, les voy a dejar una tarea. Cuando ustedes vayan, le van a decir a sus compañeros, you will say your partners or your coworkers, ustedes les van a decir, mira, ¿sabes en qué departamento estamos? Te lo voy a decir en inglés, all right? So I am in the accounting and finance department. Entonces ya usted ya va a ir practicando su inglés ahí con sus compañeros. Oh my God, that's great. Maybe you can inspire some people to learn English. Sure. ¿Sí? Lo puede escribir ahí en el chat. ¿Ah? Lo puede escribir ahí en el chat. ¿En qué? Para decir a qué pertenece. Correcto. Ok, entonces usted puede decir, I belong to, y usted ahí pone que, por ejemplo, si usted pertenece a accounting, sería accounting finance department. I belong to accounting and finance department. Or I belong to production department. I belong to purchasing department. I belong to human resources management. So communications department. So usted dice, I belong to, yo pertenezco. So we should start on that, right? Vaya, vamos con la siguiente preguntas hasta el momento. Questions. Todo claro como el agua, como el chuco. No sé cómo está ahí. No. No, todo claro como el agua. Preguntas. All is clear. Súper. Acuérdense que ustedes aquí, pues tienen que hacer todas las preguntas, para todos habidos y por haber, porque de todos ustedes van a dar clases. ¿Quién quita? ¿Quién no da clases usted? En su casa y con algún familiar, mira, no entiendo este tema. Benita, voy a explicar. Yo que soy un experto en eso, usted le va a decir así a su familiar. A sus hijos, you know, your kids, your family. I'm going to teach you about English, it's going to be a piece of cake. ¿Quién quita que más adelante le digan ahí a Guillermo Alejandro? Guillermo, mira, quiero que me des una clase de inglés, te voy a pagar ya. Guillermo ya hace un business ahí, right? Because you're going to learn English. Well, now that everything is online, so people have, people pay money for receiving classes online. Más hoy que las personas no van a lugares, voy a estar recibiendo clases de inglés en línea, como nosotros. Like us, in our homes. Okay, we go to the next. Pasamos al siguiente, because there are no questions. Y vamos con el siguiente tema. Let's go. Oh my God, so I need to erase this one. Erase it. Okay. And disappear. Okay, electronic paints. Okay. Go, go, go. Activity departments. Okay, so we match. Context departments. Okay, we have a listening activity. Tenemos una listening activity. Y para eso, for this, I will send you right now an audio. Les voy a enviar un audio en este momento. I will send you an audio. Let me see here. Okay, so I'm sending you right now the audio.
about a conversation we have here. Para eso, quiero que se vayan al chat del grupo, the group chat, and we're going to listen. ¿Qué va a ser? Listen and match the times with the actions. Por ejemplo, le va a mencionar meet my friend Bill. ¿Qué día? Usted va a decir on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, y Sunday. En este caso, los días de la semana. Ok, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday. Entonces, usted va a escuchar qué día va a ser cada una de estas actividades. Por ejemplo, meet my friend Bill. ¿Qué día va a ser? Monday, on Tuesday, on Wednesday. Relax at home. Work late. Business meeting. Visit parents. Go to the gym. Go out to clubs. So, I want you to listen. Quiero que escuchen este momento. Y luego va a contestar las siguientes preguntas. So, we can start right now. Teacher, una pregunta, ¿qué significa match? Significa que va a unir las veces con las acciones, o sea, que va a unir las... Okay. Match significa unir. Yes. Gracias, thank you. All right. I'm ready. Music to my ears. Music to my ears. Let's finish. Go. Finished. Excellent. Let's go. Well, she mentioned different days, right? Like separated, right? On this day and on this day. So I will be asking you for the activity. And you tell me what day is that, right? For example, meet my friend Bill. ¿Cuándo se va a reunir con mi amigo Bill? Tuesday. You say Thursday? It's okay? Thursday. Thursday? This one? Tuesday. Is this one? Tuesday. Tuesday or Tuesday? Tuesday. Tuesday for martes. Martes o jueves? ¿Qué dicen ustedes? Martes. Martes. Tuesday. Exacto. So Tuesday. En este caso sería meet my friend Bill. In parentheses, Tuesday. Tuesday. Like soft, Tuesday, this one.
Ese caso sería Tuesday, que sería martes. Acuérdense que jueves se dice Thursday, Thursday. Ya es más fuerte la pronunciación con C, con Z, R, Thursday. Tuesday and Thursday. Thursday. Okay. Tuesday. Yes, Tuesday. Relax at home. ¿Qué día va a estar bien relax at home? Relax. Tuesday. Ajá. Tuesday. Thursday. ¿Qué dicen los demás? Thursday. ¿Es okay? ¿Este? Thursday. Yes. Correct. So, yes. Thursday. Acuérdense, Tuesday and Thursday. Super diferente. Tuesday, Thursday. Y work late. Trabajar hasta tarde. Work late. Monday. Monday. No me, le gusta esa palabra, work late. ¿Le gusta? Maybe. No. Extra money. No. No, right? Some people say extra hour. Hour. Extra ajá, hour. Extra hour, but no extra how? Money. A veces more hay money. A veces hay extra hour, pero no hay extra money. So, así no. Y, la, y le dicen, pero es que tiene que dar una mía más en su trabajo. Yeah. The money is the income, right? El incentivo, you know, that's we love money. The second night. Ok, así que entonces decíamos que work late on Monday. Business meeting. Wednesday. 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 Ok, este se pronuncia Wednesday. 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 Okay, Wednesday. Wednesday. So, business meeting. Que es una reunión de negocios. Suena bien interesante. Imagínense que después le estén hablando a José Arnoldo. Hey, have you known José Arnoldo? No, I'm sorry. José Arnoldo is in a business meeting. Se va a decir, no, el señor José Arnoldo está en una reunión de negocios y te dice, hombre, es otro nivel. Arnoldo is another level. He's in a business meeting. Wow. ¿Cuándo yo? Next. Before. Okay, next. And visit parents. Visit parents. Sunday. Monday. Sunday. 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 Let's see. Ta-da-da-da. Hey, yeah. I love Sundays. Do you like Sundays? Do you like Sundays? Yeah. Or chocolate. I love Sundays. It's a good day. Good day in life. I love Sundays. And go to the gym. Go to the gym. Saturday. 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 Go to the gym. Saturdays. Do you go to the gym? Guys, do you go to the gym? Yeah. Not that yet. Not yet. Who says, yes. ¿Quién dijo yes? Yes, me. Oh, great. Ah, yeah. So, yeah. I like excellent. Two tortillas. I tortilla. Like the tortillas gym, the hamburguesas gym. No. No, that's cool because she goes to the gym. Yeah, it's good. To eating gym. O as a friend, como hace un amigo, primero va 2 horas, hace cardio. De ahí en la tarde, en la noche, va por unas pupusas. Así que dice, ya hice like eso. Que después de 2 horas de cardio, de levantamiento de pesas, weightlifting, $1 de pupusas, dice. Okay. No le vaya a pasar lo mismo, guys, please. Ok, and go out to clubs. Friday. Friday. Ok, Friday. Friday. Yes, go out to clubs. It's Friday, so that's cool. So look at the days: Monday, the club. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturdays, and Sundays.
Okay. Questions for the moment? Do you have any question? Marisol, Liliana, Mosaira, Guillermo, I don't know. Hey guys, do you have any questions? No? It's clear. No. It's a piece of cake. Okay. It's a piece. Yes. It's a piece of quesadilla. So easy. Okay. It's a piece. Yeah, es como los americanos, ellos usan pastel, ¿verdad? Entonces nosotros digamos, it's a piece of quesadilla because it's Salvadorian, you know, bread. Or semita. It's a piece of semita. Okay. Personal choice. Okay, let's go. Vamos con la siguiente. Bills. Information question. Well, this is grammar. Esta es gramática. Y los ejercicios que vamos a ver son un poquito más que todo para conocimiento en general. Así que yo sé que esta parte de grammar a veces es como que un poquito retadora. Voy a pedirles toda la atención posible. Así que you can stretch your body, drink water, have a coffee, breathe, inhale, exhale. Inhalen, exhalen, respiren, porque esta parte tienen que agarrarla con motivación, porque es la parte de grammar. Entonces, necesito pues que estén activos acerca de este tema, porque es bastante amplio, pero sencillo. Tiene varios contenidos, pero es sencillo porque aquí vamos a conocer the WA questions. Cuando usted conoce un tema, uno dice, bueno, entonces, ¿qué voy a aprender de este tema? Así que es como cuando usted se enamora, ¿verdad? Que va por etapas y que vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos a ver qué pasa con este tema de que tenemos acá que se llama el uso de las WA questions, information questions with WH. Ok, Liliana Ulloa, help me to read information questions. Ayúdanos a leer where it says information questions. Para mí. Yes, here. Information question, what do, se pronuncia como I. What do I do? I. What do I do? Where do you work? When do we go? We, ¿verdad? Yes. Okay. When do we go to meetings. 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 Okay. When do we go to meetings? Go. How do they explain the marketing? What time do you take breakfast? What time? The tiempo. What time do you take breakfast? Muy bien. Tenemos algunas preguntas. We have some questions. What do I do? Y si me preguntan, ¿y qué haces? ¿Y qué es lo que hago yo? What do I do? I supervise the production workforce. Entonces, cuando se usa ese de what do I do, siempre se tiene que poner completo what do I do o solamente what do you. En este caso, como ese, el do que está al final es un verbo que significa hacer. Entonces, usted puede. Ajá, iría completo. Ajá, porque. What do y you. Ajá, lo que pasa es de que el primero, what do, el primer do es auxiliar. Uh-huh. Este es el auxiliar. Aquí está, okay. Miren. Aquí lo vamos a marcar aquí. Este es auxiliar, entonces siempre lo menciona. Pero ya este segundo, que está aquí, el otro do, este do ya significa, ya es un verbo y significa hacer. Entonces yo digo, what do you do? ¿Qué hago? ¿Qué hago en empresa, verdad? Entonces es como la pregunta. So, what, yes. La pregunta sería what do you do, pero quizás yo me pregunté, como dice el dicho, a mí mismo. Entonces we say what do you do, what do I do, I supervise the production workforce, y usamos la palabra productions. ¿Qué significa la palabra workforce?
What is the meaning about the word workforce? En este caso, para referirnos a producción. That is the meaning about workforce. O también significa personal. I supervise the production workforce. Significa que yo superviso la producción del personal. Esa es la palabra workforce. Aquí está, miren. Workforce. La producción del personal. So, I supervise the production workforce. Number two. Where do you work? Aquí vemos que está el where do you work. I work in an accounting department. I work in the accounting department. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde? Ese where. Luego venimos con el when. When do we go to meetings? ¿Dónde vamos a las reuniones? We go to the meetings 2 times a week. ¿Cuándo? 2 veces a la semana. Nosotros vamos a las reuniones 2 veces a la semana. We work. We go to the meetings 2 times a week. La siguiente, how do they plan the marketing? How do they plan the marketing? ¿Cómo ellos planean el mercado? En este caso, es como el estudio del mercado. Y entonces dicen, they investigate the customer's needs. They investigate the customer's needs. Ellos investigan las necesidades del cliente. Bueno, hay empresas que no investigan nada. Bueno, hay otras empresas que invierten. They invest in the customer's need, que significa las necesidades del cliente. So they investigate. Y la siguiente. We're going to use the color purple. What time do you take breakfast? What time do you take breakfast? ¿A qué horas desayunas? Cuando usted dice take breakfast, esta palabra se une para decir desayunas o tomas el desayuno. Una de las dos. I take breakfast at 8 a.m. Miren qué interesante. Estas son como las general questions. Pero ya vamos a entrar a identificar cada una. ¿Cuándo se usa? ¿Cómo? ¿Para qué? Y si la uso, ¿qué va a pasar? So, let's see about that. Let's go with this. Acuérdense, si tienen dudas, ustedes me dicen, teacher, podría repetir, teacher, miren, no entiendo, teacher. O teacher, podría explicar yo, también puede hacerlo, pues, ¿por qué no? Teacher, yo no quiero explicar, pero sí quiero que me explique. Pues sí, yo tranquilo la vida que usted me diga, teacher, quiero explicar. Aquí tengo mi cafecito ya y listo ya para. No puedo explicar lo inexplicable para mí. En la parte anterior, usted me mencionó, ¿verdad? Que el do, el último do, ajá, siempre se usaba, ¿verdad? Porque el do anterior era auxiliar. Ajá. Pero en las otras oraciones o preguntas, va cambiando, termina en work, en marketing. Entonces, eso, no sé si me lo puede explicar, que no me ha quedado bien claro. Acuérdese que cada pregunta va relacionada a, o sea, a lo que usted se refiere. Por ejemplo, en la primera es para decir qué haces, what do I do? Pero ya en la segunda ya es otra cosa. Le preguntan, where do you work? Significa, where es donde. Donde tú trabajas. Entonces, el verbo principal es work. En la oración de arriba, el verbo principal es do. En la siguiente pregunta, when do we go to meetings? El verbo principal es go. ¿A dónde vamos? ¿A qué lugar vamos? Entonces, el verbo principal es go. En la siguiente pregunta, how do they plan the marketing? ¿Cómo ellos planean? En este caso, el mercadeo o el marketing, el verbo principal es plan. Ajá, ¿cómo planean? En el último, what time do you take breakfast? ¿A qué horas desayunas? El verbo principal es take. Take. Y ahí está, miren. Entonces, toda pregunta va relacionada al verbo principal. Okay, thank you. You're welcome.
Vamos a ver. Y entonces vamos a estudiar esto, the WH equations. ¿Cuáles son las WH equations? Tenemos who, what, when, which, where, how, and why. Las vamos a conocer todas. Hoy sí, cuando usted ya vea qué significa who, cómo se pronuncia which, dónde está where, cómo se pronuncia, entonces vamos a ir identificando cada una de estas. Esto es súper importante en la gramática porque las vamos a usar toda nuestra vida que hablemos inglés. Este W equations es el pan de cada día. ¿Qué dicen? Iniciamos. Vamos con WH equations. Para que vayan anotando, si ustedes quieren anotar, who significa quién. ¿Quién? O quiénes. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Quién o quiénes? Para que vayamos aquí. Checking. Yes. ¿Quién o quiénes? Plural o singular. ¿Quién o quién? Ajá. ¿Quién o quiénes? Veamos. Dice la regla. Le vamos a pedir a, we're going to ask, to Marisol Betzania, que nos ayude a leer esta información que está acá. Okay. Who is user in question to ask about people? Here are some examples of WH question that start with who. Wow, Marisol, that is a great reading. Leyó súper bien. Es más, léanos las preguntas. Read the questions. Okay. Who are you? Who is he? Huh? Okay. Who is she? She's my friend, Carla. Who do you like? That lady. Who is your best friend? My best friend is who is on the phone? Teacher, ahí la pregunta es quién es o quién está en el teléfono. Ajá, quién está en el teléfono. Who is on the phone? Mm. Entonces, he's my boss. Él es mi jefe. So, he's my boss, right? So, we just socialize here the examples. Entonces, vamos a utilizar who para referirnos a personas. Una característica común es que who va al inicio. Entonces, la pregunta es, who are you? ¿Quién eres? ¿O quiénes son ustedes? I am William, I am Mayra, I am Brenda, I am Guillermo Alejandro. O we are students. Who is he? Para decir quién es él, ¿verdad? He is my brother, he is my friend, he is my neighbor, he is the teacher. Who is she? She is a student, she is my friend, she is my sister, she is my wife. Y ahí usted va completando. She is my friend, Carla, tú sigo acá. Who do you like? ¿Quién te gusta? Ah, esa chica. That boy. That person. O quién te agrada también. No solamente que te guste, sino quién te agrada. Who do you like? Oh, I like this person. Who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo? My best friend is... Y usted dice el nombre de quién puede ser. My best friend is Samuel, is Maria, is Carla, is Antonio, is Guillermo, is Brenda. So you can talk about that. And who is on the phone? ¿Quién está en el teléfono? He is my boss. He is my friend. He is my girlfriend. He is my family. So, etc. Entonces, vemos que el who es para referirnos a quién o quiénes, si es para plural o singular. ¿Preguntas? ¿Questions?
Questions. Preguntas. No. No questions. Todo claro no, como. No question. Todo claro como el agua, ¿verdad? Sí, no me va a salir como el chuco ahí. Ok. Claro, chilar. Yes. Teacher. Yes, yes. Acá el verbo no cambia, como habíamos visto anteriormente, para terceras personas. En este caso, si usted se fija, está, la mayoría lleva el verbo to be, entonces el verbo to be no necesita es ni es, ¿verdad? Porque es un verbo propio. Y el otro ejemplo es who do you like. Entonces es como referente a la segunda persona. Entonces acá no necesitamos el otro verbo. Who does, a menos que lo usemos en tercera persona. Si dijera do you she likes, sería likes. Ajá. Do you she likes. Como le pregunta a usted, le dice, ¿a quién te gusta? Entonces, como le pregunta a usted, usted dice, I like that person. O I like, y usted dice, I like. Ok. Y en tercera persona, okay. Pero es que si fuera tercera persona, who is she? ¿Quién es ella? A ella. Who does she like? Who does she like? Who does he like? ¿A quién le gusta a ella? ¿A quién le gusta a él? Who does he like? Ahí está la pregunta que me hacían, ¿verdad? Entonces, decíamos, who does she like? ¿A quién le gusta ella? Entonces, she likes. Y siempre lleva aquí la S porque es tercera persona. Yeah, so, who does she likes? She likes. Y ahí dice usted, who does she like? Vamos con la siguiente, que sería, what? We're going to ask Brenda Beatriz que nos lea la información. Read information, Brenda Beatriz. Okay. What is used in question to ask about sometime? Here are some examples of WH question with that. Yes. What it is? What is, what that, what's your name, what's your last name, what do you do? What do you like, what do you prefer, what music do you like, what country do you live in? Todas preguntas que tengan que ver con el what, ¿verdad? Entonces, hemos estado utilizando algunas preguntas con what do you do, what is it, ¿qué es esto? Utilizando nuestra creatividad. It is a book. ¿Qué es esto? It is a book. What is this? ¿Qué es esto? This is a cell phone. Hacer. What is that? ¿Qué es eso? That is a car. What's your name? My name is. Y ahí pone usted, what's your name? What's your last name? My last name is López García, etc. What do you do? I am a teacher. Entonces, el ejemplo que usamos, what, es usado para preguntas o para consultar acerca de algo. Esa es la regla del what. Lo usamos para preguntas y preguntamos acerca de algo importante. So, those are like some examples. Vamos a ver.
Vamos con la, bueno, preguntas, questions, preguntas. Puedo recordar la segunda asistencia aquí. ¿Hola? Recordarle la segunda asistencia. Yes, ya la vamos a pasar. Después del uso del what. Cabal iba calculando ahí el tiempo. Yes, thank you. So, questions about it? En inglés. This is that. Ah, sorry. Hello? En inglés, ¿cómo se diría? ¿Perdón? En inglés, ¿cómo se diría lo que dijo el compañero? Lo de la asistencia. Attendance list. Past the attendance list. Ahí se puede usar what. No, acuérdese que usa what es como en español. Cuando usted ocupa qué, o sea, qué preguntas puede hacer con qué, por ejemplo. Eso es lo que el compañero decía, que pasara la asistencia, right? So pass the attendance. Teacher. Yes. El uso del this y el that es para cerca y lejos. ¿O es diferente? Exactly. Esto es como un pequeño agregado, correcto. Para esto, esto se le llaman demonstrative adjectives, que significa adjetivos demostrativos, cuando usamos this, that, this, and those. Eso también es un tema que iremos a ver también. Más adelante vamos a utilizar los demostrativos, que significan this, that, this, and those, right? Es un tema también que vamos a utilizar en nuestro tiempo. Por ejemplo, this, que significa este. This, quiero ver. Let me see here. And, let's see with this. So, lo que son los demonstrative adjectives. Well, I'm going to stop here to pass the attendance list. And do you help me to pass that again? Ana Cecilia Martinez. Present. Thank you. Ana Cecilia. Ana Lilian Reyes. Ana Lilian Reyes. Present. Brenda Beatriz Calderón. Present. Cristian Ernesto Lazo. Present. David Orlando Álvarez. David Orlando Álvarez is not. Elías Zael, well, he won't be capable. Guillermo Alejandro Amaya. Present. Okay. Guillermo Antonio García. Present. Okay, let me see here. Jaime Gustavo Díaz. Jaime Gustavo Díaz. José Arnoldo Mazariego. Present. José Rodrigo Hernández. Present. Karen Vanessa Moratalla. Buenas. Let me see here.
Loida Abigail tampoco. Marisol Betzania Pacheco. Present. Mauricio Antonio Rivera Santos. Present. Okay. Mauricio Enrique García. He's not. Mayra Veraliz Moreno. Present. Omar Francisco Hernández. Present. Zaira Marlene Larín. Present. Y William Alfredo Villera. Present. Thank you, guys. Thank you. Thank you so much, right? Okay, let's continue with the part of the class here. Vamos a continuar. Vamos bastante bien con este contenido. Yo creo que usted ya después, hombre, su inglés va a ser mejor que el mío todavía. No, sí, ya morimos, ya perdimos. Ay, ya solo tienen ellas dos contra cuatro. Otro nivel, ustedes, otro nivel. Muy bien, vamos con el siguiente tema, que sería el uso, vamos a ver, del when. Vamos con el when. Le vamos a pedir a Mauricio Antonio que nos ayude. When is used to, is used in questions. Ayúdenos, Mauricio. When is used in questions. When is used. Is used in question to ask about time. Here are some examples of WH question with when. When is your birthday? When is your, perdón. When is your birthday? When his birthday? When is, no, when the field trip es viaje, ¿verdad? Perdón. Sí, ¿cuándo es su viaje de campo? When is their anniversary? When does the party start? When do you do your homework? When is the soccer game on TV? When are the banks open? Excellent. Great pronunciation is great. It's good. So we can see that we use when is used in questions to ask about time. Entonces vamos a decir que el when significa cuando. When es cuando. Y lo usamos para preguntas relacionadas al time. Time. Que es el tiempo, right? Entonces, cuando usamos when, decimos en la mente, hey, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y la pregunta clave, ¿cuándo me van a pagar, verdad? El que termina el mes. So, unless you have a business, right? So, you say, ¿cuándo, teacher? When is going to be the time, right? So, en este caso, tenemos la primera pregunta. I will ask, Guillermo Antonio, when is your birthday? My May 16, right? Entonces, it is on May 16. Es mayo 16. When is his birthday? Entonces, yo digo, su cumpleaños is birthday is on, y ahí usted pone la respuesta. When is your birthday? When is the field trip? It is in April. ¿Cuándo es tu viaje de campo? Es en abril. It is in April. Entonces, este when nos indica cuándo de las cosas. When is their anniversary? ¿Cuándo es su aniversario? Entonces, their anniversary is, entonces, ahí usamos when is on April, on June, in June, August, in May. Entonces, ahí is in June, por ejemplo. Es en junio el aniversario, pues está bien. When does the party start? Aquí ya usamos el does. ¿Cuándo la fiesta comienza? When does the party start? Como party, como tercera persona. Entonces decimos, when does the party start? It starts, esta comienza
at 7. Entonces yo digo que la fiesta esta comienza, it starts at 7 p.m. Entonces ustedes se fijan, como es tercera persona, el verbo es, lleva una S, ¿verdad? Y estamos viendo que la pregunta lleva das. Entonces son los auxiliares que hemos visto en los temas de esta semana. When do you do your homework? ¿Cuándo haces tú la tarea? No, si no hago, teacher. I do it on Monday. ¿Cuándo haces la tarea? I do it on Monday o I do it every day. Lo hago todos los días o cuando usted decida. I do it on Monday. When is the soccer game on TV? ¿Cuándo es el partido del juego de fútbol en la televisión? Teacher, tomorrow. El del Madrid, ¿verdad? Teacher, el del Madrid, so tomorrow. O el del Barça. Y when are the banks open? ¿Cuándo están los bancos abiertos? Ellos están open. Every day, todos los días. So they are open every day. Están abiertos todos los días. So en este caso, son ejemplos de que podríamos utilizar. No sé si pueden ponerle silenciador. Por ahí se escucha un feedback. A menos que haga preguntas, porfa. ¿Alguien tiene el micrófono? Someone has the microphone activated. Much better, much better. Okay, so we have some examples about the use of when, para referirnos a cuándo, cuándo es tu cumpleaños, when do this one, cuándo haces esto. Entonces es como el estructura. Vamos con el siguiente tema, que en este caso ya sabemos que es when, es where. ¿Qué significa where? ¿Dónde? 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 Es, where is using questions to ask about place. Here are some examples of W equations with where. En este caso usamos where para referirnos a lugares. Por eso dice questions to ask about place. Place significa lugar. Entonces hago preguntas de lugares. Where is my pencil case? Is the floor, está en el piso. Where is your book? ¿Dónde está tu libro? In the ¿qué? In the backpack? The desk. In the desk, okay, in the backpack. In the desk. Está, mi libro está en el escritorio. Where are my glasses? They are on the table. Están en la mesa. Where is the post office? It is in the corner. En la esquina. Where are you from? I am from El Salvador, the best country. Está bien. I am from Salvador. So, where are you from? ¿De dónde eres? Yo soy de El Salvador. I am from El Salvador. Where is he from? He is from Mexico. Digamos que él es de México. He is from Mexico. Where does she live? ¿Dónde vive ella? ¿Dónde? She lives, ella vive in San Salvador. Y where are Chris and Kelly from? From Peru. Entonces, como podemos ver, el uso del where lo ocupamos para lugares, ¿verdad? Para referirnos a lugares. ¿Dónde? Para ver dónde estás, dónde está tal lugar, dónde está tal cosa. Y nosotros en las oraciones lo vemos de una manera para lugares. Luego pasamos a la siguiente, que sería la siguiente estructura después de where, que significa dónde, para hacer preguntas sobre lugares. ¿Dónde está mi lápiz? ¿De dónde sos? ¿Dónde está la oficina? ¿De dónde es él? ¿De dónde es ella? ¿Dónde están ahora? Y vamos con el why. ¿Qué significa why? ¿Por qué? ¿Por qué? Este es como para pregunta. Acuérdense que decimos because para decir por qué en forma afirmativa. Pero para la forma de pregunta,
vamos a utilizar why. Entonces, repitan conmigo, why. 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 ¿Por qué? Why. Ajá. Why. Why. Pero, ¿y por qué, verdad? Entonces, usted tell ya... Why. Ajá, tell me why, como dice la canción, ¿verdad? Ok. Tell me why. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros las W equations. Entonces, ¿por qué? Why is used in questions to ask the reason for something. Why es usado en preguntas para consultar la razón del porqué de algo. Why are you so happy? ¿Por qué estás tan feliz? Me hice millonario. I won the lottery. The lottery. ¿Por qué estás feliz? Ah, nada más me gané la lotería. Era activo eso, era bonito, sí. Why was Chris not in work yesterday? He is sick. Está enfermo. ¿Por qué Chris? Este pasado. ¿Por qué Chris no estaba en el trabajo ayer? Él está enfermo. Ah, ok. Why do you think he did that? ¿Y por qué crees que él hizo eso? He needs a job. Porque él necesita el trabajo. Entonces la pregunta, no sabemos qué pasó, pero la oración dice, ¿por qué piensas que él lo hizo eso? Ah, y la respuesta es, porque él necesita el trabajo. A saber qué hizo por él. Why do you run? ¿Por qué corres? I need to be in shape. Quiero estar en forma. ¿Pero en qué forma va a estar? Ahí está, ahí está. Hey, ¿por qué corres? I need to be in shape. Necesito estar en forma. No de pelota, va, sino en forma física, right? And we go with this one. Why do we need to study English? ¿Y por qué necesitamos estudiar inglés? ¿Quién me dice? Why do we need to study English? Ajá. A ver. Because it's necessary. Because it is necessary. Muy bien, ahí está. Excelente. Because it is necessary. Porque es necesario. Imagínese, Guillermo se nos va para Canadá y pues ya sabe inglés, Guillermo, so we know English. All right? Why does he always complain? ¿Y por qué siempre se queja? ¿Qué me dirían? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Por qué siempre se queja? Why does always complain? Tiene ganas. Está loco. No, right? What do you think could be why they always complain? Dígame algo. Use su imaginación. Porque está cansado, podría ser. Because he's tired. Ya ven, mire cómo cambian las cosas. Ahí está, miren. Because he's tired. Súper, súper. And why do people exercise? ¿Por qué las personas exercise? Oh my God, he's speaking in Spanish. Ya ven, mucho inglés. ¿Por qué las personas se ejercitan bastante? Cuéntenme. Yo creo que ahí Mayra Veraliz, que pasa en el gym, ahí nos puede decir, ¿verdad? Why do people exercise? Ajá. Because need to fit. Because they need to be saludables. Podría ser... porque necesitan, because they need to be healthy. Porque ellos necesitan estar saludables. Por eso ellos se necesitan. So why do people exercise? Entonces podemos ver este ejemplo y vamos con el which. Este es otro, que este es el último que veríamos este día, que sería el which. Bueno, which, que significa... ¿Qué significa which? ¿Cuál? 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 Which is used in questions to ask about choices. Entonces, choices significa elecciones. ¿Cuál? Cuando comparamos cosas, por ejemplo, which do you prefer? ¿The red one or the blue one? Which do you prefer? ¿Cuál prefieres? Imagínense que ahí a Zaira le dicen, mira, te voy a
le presentan dos carros, ¿verdad? Un Lamborghini y un Toyota. Y le dicen, which do you prefer? Entonces va a decir ahí Zaira, quizás deme el Lamborghini, con dudas, pero Lamborghini deme pues. Entonces, so, you are like choosing, right? Usted está eligiendo ahí. Which teacher do you like most? Which teacher do you like most? ¿Cuál maestro le gusta más? Entonces le dan como a elegir. No me vayan a decir el que no deja tarea, ¿verdad? So, entonces ahí, ¿qué pueden decir ustedes? Ah, teacher López o teacher Alvarado. Entonces ustedes dicen. Which of my books would you like to borrow? ¿Cuál de mis libros te gustaría prestar? Blue one. El de Fahrenheit, el nombre del libro. Which one is it? ¿Cuál es ese? Which way is it to the library? ¿Cuál es el camino para la librería? Entonces, usted dice, ah, okay, which way is to the library? ¿Cuál es el camino para la librería? Which restaurant do we go to? ¿A cuál restaurante vamos? Entonces, podemos decir que vamos a utilizar which para referirnos a elecciones, cuando sabemos que hay dos o tres o más opciones. Ese es el propósito de which. Entonces, a diferencia de what, which es para decir cuál, para comparar dos o más cosas, para elegir. Entonces, esa es como la función de which en esta estructura. Y terminamos con el how. How is used in questions to ask about various things, including way, manner, condition, quality, and extent degree. Dice que how es utilizado en preguntas relacionadas a varias cosas, incluyendo las maneras, el modo, la condición, la calidad, el nivel, la extensión, ajá, la edad. How old are you? Muy bien. Entonces, how significa cómo, ¿verdad? ¿Cómo? How significa cómo. How are you? Teacher, I am fine. ¿Cómo estás? Estoy bien, teacher. How old are you? Teacher, I am... ¿Cómo y cuál sería, va, teacher? Perdón. ¿Cómo estás? ¿Cómo y cuál, va? Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero también sería cuál también, va. Porque cuando se refiere a old, ¿qué edad es? ¿Cuál edad o cuántos años tiene, va? Se ha traducido. Ajá, ahí, o sea, el significado cambia, pero siempre se sabe que es como, ¿cómo, verdad? ¿Cómo? Ajá. Entonces, how old are you? Usted dice, teacher, I am 30 years old. Un ejemplo. How many pencils are there? ¿Cuántos? Aquí cuando usamos how many, automáticamente el significado es ¿cuántos? Para cosas que son contables. ¿Cuántas cosas que se pueden contar, verdad? ¿Cuántos lápices se pueden contar? Si hay cinco lápices, son cinco. How many? ¿Cuántas? ¿Cuántos lápices hay? Entonces usted dice, six. Hay cinco. There are five. How was your vacation? ¿Cómo estuvo tu vacación? Super. Pasé en la casa, ¿verdad? Ahí el ejemplo. How tall is he? ¿Qué tan alto es él? Entonces, he is 170, tal vez, para referirnos a metros, ¿cuántos tiene? He is. How big is the house? It is very big. Entonces, ocupamos lo que son las, esta estructura, como parte de nuestras oraciones, ¿verdad? Para referirnos a cómo. Toda esta semana vamos a ver un poquito esta estructura. Vamos a estar viendo estas estructuras en las clases. Y esta presentación la voy a guardar y se la voy a reenviar con esta información adicional para que ustedes ya la tengan agregada. Entonces tenemos algunas preguntas como where do you live? What do you do? What department do you belong? Do you travel in your job? What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? What do you like about your jobs? Y todas estas estructuras. Entonces, para culminar, vamos a crear
preguntas basadas en estas respuestas. Por ejemplo, la número uno, la respuesta es I have to write a report about a production every Friday. La pregunta es, ¿cómo puedo formar? ¿Qué pregunta formaría con esta respuesta? Nos vamos a guiar en el chat. When do you write report? O qué haces? ¿O qué haces en tu trabajo? ¿O qué haces? What do you do on Friday? What do you do in work? What do you do on Friday? Ajá, exacto. What do you do on Friday? Muy bien. Súper. La número dos dice, vamos a ver, vamos a mover esta cosita de acá. I work in the blue building. Para preguntar where dónde. Where do you work? Where do you work? ¿Dónde trabajas? Muy bien. La número tres. María and I start working at 10 p.m. ¿Cómo puedo decir a qué horas comienzas a trabajar? At what time do you start working? Okay, what time do you start your work? ¿A qué horas comienza su trabajo? Entonces decimos, María y yo comenzamos a trabajar, start working at 10 p.m. La número cuatro dice, we design and other create the new product. ¿Cómo podría formar esta pregunta? Y la respuesta es, ah, nosotros diseñamos y otros crean el nuevo producto. ¿Qué creen ustedes que sería? Como que, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué opinan? What do you do? Okay, what do you do? Exactamente. ¿Qué hacen ustedes? Ah, diseñamos, we design, and others create a new product. Y la última, they have a meeting because they have to talk about the inflows and outflows. Podría ser when do when do cuando no, ahí no está pidiendo una razón del por qué. Why do they have the meeting? Why do they have the meeting? The meeting. Okay, what do they have the meeting? ¿Y por qué ellos tienen la reunión? Y la respuesta es, ah, they have a meeting because they have to talk about the inflows and outflows. Entonces ellos tienen la reunión porque tienen que hablar acerca de los ingresos, de los ingresos. Y hemos completado lo que es la estructura de estas oraciones. Vamos a pasar la última asistencia para culminar. Y el día de mañana pues seguimos siempre con este contenido. Vamos a reforzar más. Ana Cecilia. Ana Cecilia. Present. Ana Lilian Reyes. Present. Yes, yes, yes. Ana Lilian Reyes. Present. Brenda Beatriz Calderón. Present. Cristian Ernesto Lazo. Present. David Orlando Álvarez. Elías Zahel. Guillermo Alejandro Maya. Present. Guillermo Antonio García. Present. Present. Jaime Gustavo Díaz. José Arnoldo Mazariego. Present. José Rodrigo Hernández. Present. Karen Vanessa. Lloyd Abigail. Marisol Betzania. Present. Mauricio Antonio Rivera. Present. Mauricio Enrique García. Mayra Veraliz Moreno. Present. Omar Francisco Hernández. Present. Zaira Marlene Larín. Present. Y William Alfredo Villeda. I'm present.
Ok, gracias chicos. Seguimos el día de mañana. Agradecerles por su tiempo. Descansen y pues with energy and motivation. Hoy tenemos a una persona que nos acompaña este día. Veamos quién nos acompaña este día, lunes 15. Mayra Veraliz Moreno, right? Así que nos quedamos un momentito con Mayra Veraliz Moreno. Y los demás, pues, thank you so much and see you tomorrow. You did a great job. Hicieron un gran trabajo, chicos. Happy night. Bye. Bye. See you. See you. Take care. Okay. Hi, Mayra. Teacher. Hi. Vamos a esperar que, bueno, se están retirando Guillermo Alejandro. Guillermo, hello. Guillermo Alejandro, okay, so we're going to start. Bien, ¿cómo estamos, Mayra? Ah, bien, teacher. Qué bueno. Cuénteme cómo ha sido su experiencia, ya que el objetivo es para monitorear cómo se siente, algún contenido que haya sido difícil que le gustaría reforzar en este tiempo. Cuénteme un poquito acerca de su experiencia. ¿Cómo ve usted la cosa? Bah, mire, fíjese que yo tenía rato de no practicar inglés, rato, porque como eso uno lo ve en la U, pero es inglés de traducción, o sea, solo inglés uno, inglés dos, o sea, y eso fue hace rato. Entonces, uh-huh. Sí, a mí me acordaba de un montón de cosas y la pronunciación sí es bien difícil, porque yo hasta ahorita, ay, yo no puedo decir esa de asistente financiero, ay, eso es un problema. Lo practicamos con la Marisol en el trabajo y ay, a las dos nos cuesta decirlo eso. Y entonces, o sea, sí es como, o sea, sí chivo porque ya no, como uno viene y se recuerda, tal vez en gramática no anda tan perdido y uno más o menos entiende, pero solo dice, híjole, pero ¿cómo lo digo? O sea, yo por eso a veces mejor me quedo calladita y no digo nada porque ah, no voy a meter las patas. Pero sí es chivo porque o sea, sí le recuerda a uno más o menos, o sea, lo que vio hace un montonazo, ¿va? Entonces, sí ha sido como bien productivísimo. Si ya se me empieza a soltar la lengua, pero todavía no. No, esa es la idea, o sea, esa es la idea de que usted sienta esa como the freedom to talk, to speak, because it's a process. A medida que usted practica más, you are involved in the conversation, va como acostumbrándose un poquito más a eso. Antes, cuando uno comienza a estudiar inglés, we start since the very beginning, a veces hay palabras que son difíciles. Y ya a medida que va aprendiendo, practicando, ya hay palabras que usted nunca quizás le haya escuchado, pero como usted ya se acostumbra a un tono de voz, a la pronunciación de alguna palabra, usted la relaciona. Y ya incluso hasta puede pronunciar otras palabras que usted ni siquiera ha visto, porque tienen bastante similitud, porque inician con una vocal, inician con una consonante, y usted ya sabe cómo se pronuncian esas palabras. Entonces, eso es lo importante, es decir, hay que aventarse y hay que, o sea, no importa si nos vamos a equivocar, simplemente make a mistake y darle, decirlo, teacher, mire, se pronuncia, oh, finance, oh, teacher, it's finance. Es decir, ay, no, eso no lo puedo decir, teacher, por el amor de Dios, se me traba la lengua, eso sí no lo puedo decir. Igual lo esto cuando usted nos corrigió lo de montaña, increíble, o sea, eso no lo podemos decir. Con la Marisol lo que nos ponemos, ¿cómo se dice montaña? Y o sea, nos quedamos, no sé, es complicado ahí. Sí, ya la vamos a practicar, ya la vamos a practicar. Ya después mañana ya lo va a poder decir mejor. Entonces. Ay, no, yo siento que lo digo dos veces bien y después cuando me vuelve a preguntar yo no lo digo bien. Bueno, pero ahí vamos. Ahora bien, en cuanto a los contenidos, ¿ha sentido usted que les ha comprendido o ha quedado algún tema que usted siente que esté en el aire o siente que para lo que vamos viendo, siente que ha podido comprender un poco más? Cuando listen, es un problema porque el de ahora yo no lo pude escuchar bien. Uh-huh. O sea, ese, no sé, no, ahí me quedé. En eso me quedo a veces bastante. Uh-huh. Pero en lo demás, yo siento que sí como que ahí voy. Así bien cabal, lo demás sí, yo sí lo entiendo,
que lo escriba mal, a ver, tenemos, pero que ya sí le entiendo ahí, le cacho la idea. Solo si eso, lo sí es un problema, a veces yo lo escucho dos veces o hasta tres veces. Y yo respondo y cuando voy bien, no es eso lo que ha respondido, o sea, y los compañeros aparecen en otra cosa, entonces, eso sí, ahí es donde yo tengo problemas, en el listening. En el listening. Sí, de hecho, bueno, creo que el listening también es algo que es cuestión de práctica, porque si usted se fija, ya esos listening, ya ellos prácticamente es el inglés natural, usted ve a alguien en la calle y usted escucha, y claro, hablan algunas palabras que, por ejemplo, usted no comprenda, pero... estoy seguro que mientras vea más contenidos, el nivel de comprensión va a ser mejor. Usted me dice, teacher, yo entiendo algunas cosas que usted me dice en inglés. ¿Y por qué es eso? Es porque usted, toda esa parte que usted comprende, es el vocabulario que usted ha aprendido. Cuando alguien le dice, hey, go to the classroom. Usted escuchó que go to the classroom es ve al salón de clases. Go to the next page. Entonces, esas palabras, como ya las conoce, usted las asocia con lo que escucha. Claro, habrán palabras que usted, por ejemplo, no entendió porque no las ha escuchado o porque no reconoce la estructura. Entonces, creo que en el caso de listening, vamos paso a paso. Y me alegra que lo... que yo no le conecto. ¿Sí? Ay, porque siento que se va a oír raro, porque la vez pasada yo me quedé... Pues el teacher me silenció, dije, ah, qué mala onda, dije. Y me dijo la Marisol, mira, es que tenías un gran ruido, me dice, y vos eras la que tenías el ruido, me dijo, si yo no oía ruido, no sabía que era yo, entonces me quedé, no le conecto los apellidos, porque se preguntaron, todo y, para no entender. Pero no tiene otros no tiene otros audífonos. Sí, pero me da cosa que vaya a pasar la de don Arnoldo también, que se le hace feedback. No, porque si no los puede probar, los podemos probar, no sé, o para ver si. Los dejé en la oficina, los voy a traer mañana, sí. Voy a ver si los conecto para ver si hace feedback. Porque sí, en serio, o sea, yo me quedé ese día puchito y me silenció, qué mala onda. No, nada. No. Me silenció. Yo ni hablo de eso, sí, era el colmo. Pero era por el ruidazo del tele. Es que nosotros preguntábamos, ¿y quién es? Y nadie le decía, nadie, ¿qué pasa? Todos así como investigando. No, pero porque yo no oía nada. O sea, qué pena, y si iba a disculpar. Después sí lo perdoné, porque me había silenciado. No, para nada. Usted sabe la situación. Y no, claro, y todos preguntábamos, ¿y qué pasa? Y nadie decía nada, y solo veíamos. Entonces, bueno, no se preocupe. Igual cuando a veces hay así como interferencia, por ejemplo, al compañero le dijimos, mire, fíjese que le está fallando el micrófono, pero eso nos pasa a todos. Me puede pasar a mí, entonces nos pasa a todos, es normal, así que no se preocupe. Bien, ya para ir culminando entonces, ¿considera usted que por el momento siente usted que va bien, siente usted que va comprendiendo los contenidos? Sí, porque fíjate que cuando hago las tareas no me siento tan perdidona, porque como ahí le sale, va, que cuando se equivoca, yo no sabía, las compañeras dijeron la vez pasada que si usted se equivocaba dos veces, ya no lo dejaba mandar. Entonces, gracias a Dios no me ha pasado, porque sí me equivoco una vez y luego lo corrijo y después sí va, o sea, sí se va. Y siento que si no me ha costado hacer las tareas, sí fue como que se ha sido productivo. Ajá, eso está bien. No, claro, eso es importante. Solo el examen sí estuvo feo, teacher. Hubo una parte que no era de cuatro partes. Hubo una parte que sí estuvo fea y sí me equivoqué. En esa sí, chica, yo no me equivoco. O sea, me equivoco una vez, como le digo, y después lo corrijo. Pero correcto. No es así. Y en eso sí me equivoqué varias veces. Ok. Bueno, entonces no se preocupe por eso. Creo que eso suele pasar y es cuestión de la práctica. Pero yo creo que usted salió bien en la evaluación al final. De verdad. Mire, yo trato de hacer, porque yo los hago en el trabajo, hago los ejercicios. Por ejemplo, la tarea de ahora, la que toca hoy, la voy a hacer mañana a mediodía, primero día a la hora del almuerzo. Entonces yo trato de hacerlas a esa hora, en la hora de almuerzo, porque antes es mentira, o sea, es bien difícil. Ahorita es fácil, a dormir va uno.
Entonces, es cabal, o sea, es mentira. Es cierto, tienes razón. Entonces, grabó en mediodía. Entonces, trato de enviarlas. Porque te envié el examen no mandé sábado, en la mañanita, lo que era el trabajo. Ok. Entonces, no sé cómo salí igual. Ya vamos a revisar. Ah, y mira, una pregunta, ya que dijo, y ya, con respecto a la evaluación, si me sacó mala nota, entonces no me dejan pasar al otro módulo. ¿Cómo es eso? Sí, tiene que pasarlos, la verdad. O sea, como es un consolidado de actividades, ¿verdad? Cada semana lleva una nota, entonces tiene que pasarla con una nota bastante buena. Entonces, ¿y cómo yo sé qué nota tengo? ¿Y cómo no sé qué voy mal? Pues yo creo, quiero ver. Dígame la verdad. Pues usted, por ejemplo, cuando hace los ejercicios no le aparece cuánto. Mayra Veraliz, no, pues va bien, en estas dos actividades va bien, va completándolas bien. Ajá, sí, yo trato de hacerlas puntual, o sea, mandarlas al siguiente día, va, sí, al siguiente día, y al final sí, a mediodía. Ajá, las manos. Sí, ahorita lleva actividades completas de 100 puntos, entonces está bien, va bastante bien, entonces. Solo aquella vez que falté, pero le prometo que ya no voy a faltar, eso fue motivo de fuerza mayor. Sí, no se preocupe. Claro, cuando hay dificultades, pues es comprensivo, pero igual. Entonces, bueno, le agradezco por su tiempo. La verdad es que ha sido un esfuerzo que usted hace increíble y su satisfacción va a ser poder hablar inglés. También, por ahí tengo unos materiales en línea para que usted pueda practicar un poquito más, ya sea en su trabajo. Es como una aplicación. Entonces, si gusta, escribe ahí en el grupo para que yo le pueda mandar ese link. Escribe ahí en el grupo y... Le pongo que es como el material para practicar, le pongo. Ajá, así. Correcto, material para practicar, entonces yo le voy a mandar la información. Así que, muchas gracias. Sí, no va a ser bien, un montonazo. Claro que sí, ya después va a hablar inglés, híjole, súper bien, así como otro nivel. No, claro que sí. Dice que hablo otras cosas cuando canto. No, pero está muy bien, así que felicidades por el esfuerzo, realmente admirar también el esfuerzo que está haciendo, igual que sus compañeros. Así que gracias, ánimo con todo y pase una feliz noche. Feliz noche, teacher, nos vemos mañana, primero adiós. See you tomorrow, okay, bye.